Hola, buenas noches. Bienvenidos a Diferente Versión nuevamente. Hoy estamos en la estación de tren de Valmadrid, una estación que tiene unos 100 años más o menos de antigüedad. Sí, lo Miguel menos 100, Ángel. 100, sí. Bueno, también deciros que nos va a contar un poquito el Miguel la historia y deciros, bueno, que Miguel es el que fue y fundó la página Diferente Versión, ¿eh? Bueno, Eso lo tenemos fundemos, que decirlo claro, ¿no, la Miguel? fundemos todos, Porque ¿verdad? él desde el primer día ya él quería hacer investigaciones a tope, nos lo fue comunicando a mí, a otro compañero que hoy no puede venir, y realmente nos animemos porque la verdad que después de 11 años ya que vamos a hacer de experiencia, hemos pasado momentos muy duros, La verdad que sí. momentos más o menos mejor o peor, como tal como en el Casino Montes Blancos que estuvimos hace poco, y ahí la pasemos bastante mal. Realmente. Y bueno, Miguel Ángel, Pues nada, cuenta un poquito la historia de pues aquí vale, de sí. la estación. Voy a contar un poco lo que es la estación esta. Esta es una estación que se construyó para lo que era la vía de tren del famoso tren de Utrillas, que venía de Utrillas, de la zona de Teruel, con carbón. Y hacían, según dicen, 7 viajes diarios. Y uno era de pasajeros, para personas solamente. Lo que pasa es que ese tren que cogía la gente y que se montaban sobre todo eran cazadores. Ya. Eran todo mayor cazadores, no eran personas que irían a los pueblos. Bueno, había gente que podía ir a coger para ir a los pueblos, pero la mayoría eran cazadores. Entonces, en uno de esos días de caza, se ve que uno de los que iban a la caza iba precisamente a Teruel. Al pasar por esta estación, se ve que se le escapó un tiro a uno. Se le escapó, o sea, Sí, se les... iría cargada la escopeta o lo que sí, no sea. se dio cuenta de que llevaba un cartucho dentro y le disparó. Y le dio en el estómago, en el abdomen, por ahí le dio. Y se quedó mal herido el hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Lo cogieron y como estaba la estación aquí. Aquí en ese momento había para poder comunicarse por teléfono, de esos teléfonos antiguos, ¿no? Había línea telefónica, llamaron y mientras que venía la ambulancia, pues el hombre este murió aquí, en la estación. Se ve que aquí lo pusieron, lo intentaron curar como se pudo buenamente, Pero no pudieron hacer nada, pero ¿no? no pudieron hacer nada Ya. porque estaba ya el hombre Por muy mal. eso él, como pensamos, pudo dejarse su alma aquí. Sí, bueno, y también la historia de la gente que ha vivido aquí, porque aquí ha vivido muchas familias. Durante Claro. 100 años, tú imagínate, no vivió solamente una Y luego familia. momentos que ha podido pasar aquí, ¿no? El jefe de estación, De alegrías, de claro, tristezas, de muchas cosas, ¿no? aquí vivía el jefe de estación con sus hijos, su Claro. familia, porque normalmente eran mujeres, hombres casados. Aquí venían familias, porque aquí en la primera planta es la zona de lo que es para coger los billetes, y arriba es las viviendas. O la vivienda donde vivían ellos. Ahí tenían la cocina y todo. Bueno, pues La familia. entonces, Miguel, vamos a Sí. hacer una pequeña investigación. Exacto. Primero vamos a hacerlo con la cámara térmica y Exacto. luego volveremos con el sensor de, con el Sí, sensor ese sensor este magnético. A magnético. ver lo que nos Y capta, bueno, alguna energía. como digo yo, a ver si tenemos suerte y conseguimos Exacto. Bueno, buena, algo que es compañeros. lo que Vamos buscamos nosotros. a empezar pues con la Bueno. sesión. Venga, voy a coger la cámara. Bueno. A ver. Vamos a ver las energías primeramente. Bueno, voy a coger La linterna. la linterna para dar un poco más de luminosidad a la zona. Bueno, lo que vamos a hacer es entrar primero a esta caseta. Sí, estos son los antiguos orinarios Sí, de la supuestamente, estación. ¿no? Y vamos a recorrernos un poquito lo que es la estación Exactamente. y Bueno, ver si hay alguna energía. Vamos, compañero, para allá empezamos. pues. Ya. A ver lo que hay aquí. Parece que hay un pequeño camino aquí. Ya, ya la empiezo a ver. Es que estos sitios están llenos de energía, Sí, brutal. son. Y aquí imagínate la cantidad de personas que pudo haber aquí en las esperas de tren, ¿no? Muchas cosas que hubo aquí. Las energías. Es que se ve además muy, muy cargado, ¿eh? Se ve con mucha carga de Total, energética aquí. total. La cámara lo está detectando, bueno.
Bueno, aquí podemos ver que hay una especie de entrada pequeña. Está en un poco malas condiciones, la verdad sea dicha. Hay unas plantas que son muy, muy alérgicas, pican. Podemos ver aquí que son los antiguos baños. A ver cómo está esto de aquí. Bueno, aquí está una. Baja la luz, Miguel. ¿Eh? Baja la luz. Mira, mira, mira. Ahí se ve algo. Sí. Mira, mira, mira. ¿Hay alguien aquí? ¿En este lugar hay alguien aquí en este momento? Si hay en este sitio alguien, ¿podría decir algo? Bueno, vamos allá del otro lado. Sí. Desde vamos, luego, de aquí, compañeros. Ya se ve un montón, ¿eh? Alumbra. Sí. Por aquí. Para poder salir. Vamos a ir al del eso del agua. El depósito del agua. Sí. Exacto. Baja la linterna, mira un poco. Para ver si se ve mejor la sed. Estas sí, estas plantas hay que tener un cuidado. Sí. Bueno, ahí tenemos lo que es la toma de agua de lo que era el antiguo tren de. El antiguo tren. Baja, baja, baja la cámara, baja, mira, mira, mira la entrada. Sí, se ve claramente. Mira, baja, mira. Baja la. ¿Lo ves? Sí. Mira. Se ve la puerta de entrada y se ve algo ahí dentro. Sí, como ahí. Una zona extraña ahí en medio. Sí, sí, míralo. Es que es brutal las energías que hay en estos sitios de tantos años. Vamos a mirar pues ahí un poco, ¿qué? Sí, claro, por supuesto. Más allá. Vaya silo de agua, ¿qué es este? Aquí hay un silo de agua. Sí. Baja el linterna, Miguel. Mira, 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 la derecha, la derecha, la derecha. Ya lo veo, ya. Mira. Ahí hay una zona. Cuando veáis. Una zona caliente. Y se ha marchado, ¿has visto que se ha ido la zona caliente? Es como si hubiera algo que se mueve, sí. Cuando veáis que sale lo que es un color rojizo, esa es la máxima energía que sí. Hay. Y si te das cuenta, ahora se ha ido. Es como que se mueve, ¿no? Esa energía, si fuera una energía normal, se quedaría fija en un sitio. Pero es que se está continuamente moviendo. Claro. Cambia continuamente de zona, se desplaza, vamos. Esto se suele desplazar. Mira, mira, otra vez. Mira. Sí. Baja el linterna. Y se me ha ido otra vez. ¿Vuelva? Es que se mueve. Míralo, míralo. Claro que veo. Míralo. Ahí está, míralo. Míralo. Es una pasada. Y es que además, míralo, míralo. Es que se mueve. Se mueve. Joder, si está cerca, ¿eh? Sí. Está muy pegado, ¿eh? Uf, vamos para allá. Vamos. Ahora vamos, sí, pues a la casa ya. Uf, ya estoy sudando ya. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos la casa, la estación antigua, que la podemos ver enfrente. La verdad que cada trabajo es una nueva experiencia. Sí, completamente. Ahora vamos a ir precisamente a lo que es la estación, donde tenemos ahí toda la equipación puesta también. Vamos a ver, a hacer un barrido con la cámara térmica, a ver qué tal se ve aquí. ¿Vamos a entrar? Buah. Diremos que la carretera está un poco alejada, pero pasa una carretera sí, cerca. Medio kilómetro más o menos. Sí. Aquí vemos la estación. Mira, 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 míralo, míralo. ¿Se ve algo ahí? Míralo. Joder, que sí. Mira. Bajo suelo. Sí. A ras del suelo, míralo. Sí, que se ve, sí. Fíjate qué pieza de energía hay ahí. Míralo. Sí. ¿Observáis? A ver si se mueve. ¿Hay alguien aquí? Por favor, acércate a mí. Esto
esto no lo había sacado yo ni en el casino, ¿eh? Bueno, en el casino sí que saquemos la figura de esa persona. Sí. Pero es increíble, míralo, esto no, ¿eh? Míralo. Ahora se mueve, ahora se mueve. ¿Observas? Sí. Bueno, vamos a mirar ahí dentro, a ver qué tal va la cosa. Quieto, quieto, que aquí hay más, ¿eh? Quieto, baja luz. Baja luz. Mira. Está solo el flash. Vale. Bueno, ahí tenemos los sensores. ¿Y es que se acaba de marchar? ¿Ha visto que no había captado hacia atrás? Sí, sí, sí. Y se ha marchado. Se ha marchado esa energía brutal. Vamos aquí. Aquí vamos a entrar a lo que es la sala de cheques. Momento, ahí no se ve nada, ¿no? Mira, viene por la ventanilla, que es donde se expedían los cheques billetes. Baja cámara. ¿Que no hay cámara? Vale. Da pena no poder subir arriba, ¿verdad? Sí. Eso sería interesante, subir arriba a la zona de habitaciones, pero como está tan mal. Para entrar aquí está muy mal. A ver. Sí, está muy mal la situación para entrar aquí dentro. Mira, ahora. Ahí. Lo pillo. Sí. Mira. Uy. Es tremendo, ¿eh? ¿Hay alguien en esta casa? Si hay alguien, danos una señal. Un ruido, un golpe, lo que quieras. Ahí lo tienes. Sí, sí. Bueno, vamos a tirar. Vamos a tirar ahora con el campo magnético. ¿Con el sensor? Sí. Ahí lo dejamos. Hostia, macho. ¿Oyes? ¿Eh? Mira, vas un poco para ahí. Sí, ahora lo está captando. Ahora está captando ahí una energía. Sí. Vale, eso no pasa nada, que es la. Mira la energía que hay, ¿eh? Es total. Va, está máximo, ¿eh? Al máximo. Está, ¿no? Al máximo de. Está al máximo. Está al máximo de su capacidad. Ahí está. Fíjate, no intenta ni buscar, es que lo pilla rápidamente. Creo que ha pasado con la cámara térmica, Miguel. Sí. Que está cargado de energías toda esta zona. Bueno, vamos a ir hacia allá para hacer el siguiente trabajo. Sí, vamos a intentar con las piribos, a ver si nos comunicamos. Exacto. Mira. Este es máximo, ¿eh? Sí. Ya llevo yo esto. Si no, no. Buah, es que es una pasada, cuidado, ¿eh? Que te vas a pinchar. No, no. Pero los tatus estos son muy peligrosísimos. Sí, sí. Vale. Bueno, compañeros, vamos a hacerlo aquí ya puesto. Vamos a poner esto. Voy a conectarlo bien. Vale.
quitar esto un poco. Ahora. Bueno. Bueno, vamos a intentar pues con la espiribosa, a ver. Como veis, aquí no hay ningún montaje. Aquí tal como lo hacemos y actuamos, lo hacemos todo. Sin más. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver qué nos vas diciendo. A ver si sale algo esta vez aquí. ¿Lo borrada? Sí. Vale. ¿Eh? Vale. Todo, todo el mundo tranquilo. El cigarrito. Con el señor que hablamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. Pues nada, estamos otra vez aquí, la sentamos. Vamos a intentar una experimentación con las pibos, a ver lo que sale. Okay. No le he puesto aún. Bueno. Esta tiene poca batería. Vamos a ver. Vale. ¿Hay alguien aquí? ¿Se encuentra alguien en esta estación? ¿Puede contestarme alguien? ¿Hay alguien en esa estación? Repito. Dime algo. ¿Está el jefe de estación aquí? ¿Qué calor hace aquí? No sé si es que estoy calor. Por favor, ¿te puedes comunicar conmigo? ¿Quién falleció aquí? ¿Alguien falleció en esta estación? ¿Me puedes decir su nombre? ¿Tenías hijos? ¿Tenías algún hijo? Un momento a la cosa roja. ¿Cómo te llamas? Extraño. ¿Eh? Está saliendo extraño. Extraño. ¿Hay alguna persona desconocida aquí? ¿Cuántas familias vivían aquí? ¿Había mujeres? ¿Había alguna mujer aquí? Si estás aquí, danos una señal. ¿Cuántos trenes pasan por aquí?
No hay forma, no hay conexión. ¿Sí? Por favor, dinos cuánto tiempo llevas aquí. Dime tu nombre. Parece que ha tenido. Por favor, dame tu nombre. ¿Por qué no te has marchado de aquí? ¿Quieres hablar con nosotros? Pues sí. Que me pase. Sí. Pero no de aquí, de arriba. Déjame dar un tema. ¿Eh? Algo ha pasado aquí. Sí, mira, ¿eh? Algo ha pasado. Hay como pasos arriba. ¿O era algún animal o algo arriba? No lo sé. Pero era pasos de alguien, ¿eh? Sí. Yo veo pasos. Vale, ya tengo que donde tenés esperas, falta la lluvia. Qué cosa más rara. Sí, lo he oído. Vale, quítalo.